trabajadores. Por eso hoy se está haciendo este activismo político de manera de inconformidad con los partidos políticos, de cómo hoy viene trabajando la clase política. Y bueno, esta es una manera donde hoy inclusive se está hablando del boicoteo a las elecciones, donde si no hay una respuesta seria del gobierno para sentar una mesa de negociación que nos garantice la estabilidad laboral, sobre todo los trabajadores, y que nos garanticen elecciones justas, solamente entonces podríamos estar platicando de una solución y de un desactivismo político. Ok, ¿el movimiento entonces es indefinido? Hasta ahorita el activismo lo estamos contemplando estos dos días, aquí en el INE a nivel estatal, sería el día de hoy, mañana y si así fuera hasta el viernes. Hasta el viernes, bien. ¿Alguna mesa de negociación local o será estatal o nacional? Se está esperando una mesa de negociación a nivel nacional, por eso la importancia de estar hoy activándonos todo el magisterio en este espacio para poder tener esa posibilidad de estar gestionando esta mesa. Bien, profesor Omar, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, de antemano decir que la lucha que se está dando es justa, que estamos en nuestra posibilidad del derecho y que esperemos que el gobierno ya no siga en la cerrazón de estar dando remedio a las peticiones que estamos haciendo como magisterio. Ok, profesor Omar, ¿cuántas personas, maestros, consideras que están aquí ahorita? Ahorita tenemos alrededor de unas 600 personas aproximadamente. Bien, ¿comprende el distrito de Jiquilpan? Es todo lo que tiene que ver con a nivel región, que comprende 9 municipios, entre ellos principalmente Jiquilpan, el distrito. Ok, profesor, estamos en contacto. Te voy a dar mi número de teléfono, por favor, para cualquier cosa.